Yo noté desde hace mucho tiempo que lo que escribo es mío y no es mío al mismo tiempo. Que el otro, por llamarlo de alguna manera lector, tiene todos los elementos como para crear todo un universo a partir de lo que va leyendo y tiene todo el derecho porque, pues efectivamente, si yo vuelvo a leer mis libros, mis propios libros, encuentro que están los elementos allí puestos como para crear una lectura lógica, obvia, pero justamente esos elementos que el lector otro está leyendo y que sí, yo no puedo decirles que no es, que no es cierto, que eso no me interesa, es justamente lo que yo considero lo inalcanzable, porque está sin que yo tenga la idea de que están. Entonces, por eso, de alguna forma, siento que mis textos me son ajenos, ¿no? O sea, que son de todos menos de mí. Y es algo interesante porque la gente piensa, el lector piensa que el autor es el dueño de los textos. Y en realidad, no, el texto no es ni del autor ni del lector, sino siempre está como en una especie de siendo, ¿no? Un espacio que ni es ni no es, un Dasein, como diría nuestro amigo filósofo nazi, ¿cómo se llamaba? Heidegger, que se copió de Heráclito con su famoso río que nadie se baña dos veces en el mismo. Y mi idea parte de que justamente en ese punto yo me doy cuenta de lo inalcanzable que es mi propia escritura. Pero yo tengo una vida también, aparte, ¿no? Eso también, mucha gente no se da cuenta de que yo también tengo una vida, tengo ciertas necesidades básicas, ¿no? De comer, dormir, beber agua, una muestra pequeña, aunque sea de afecto, parte de mi existencia también. Los libros no se sostienen la escritura por sí misma, lamentablemente. A mí me encantaría vivir en un espacio donde la escritura pudiera no necesitar a un creador humano, por decirlo, concreto, objetivo, que la sostenga, sino que se surgiera y estuviera desarrollándose en este espacio ideal, ¿no? En este espacio como virtual, como invisible, como si estuviera como bajo pilares invisibles. Entonces, cuando me doy cuenta que la escritura no pertenece a nadie, ni a mí, ni al lector, ni a la propia escritura tal vez, y siento que tengo vida, porque a pesar de que mucha gente piense lo contrario, yo tengo vida, quise en cierto momento de mi escritura, no sé, de darle pie a esa vida, ¿no? O sea, tratar de expresar que también yo tenía vida, que la escritura no se genera sola. Y fue, creo yo, el momento más difícil en mi existencia, cuando quise yo hacer un registro concreto de esa vida que supuestamente estaba dando vida a esa no vida. Algo bastante, porque siempre iba a mentir, era un problema. Por eso, cuando me preguntas del Gran Vidrio, ¿no? Es ese libro que empieza de un absurdo, tiene un subtítulo, ¿no? Se llama El Gran Vidrio y dice tres autobiografías, ¿no? Entonces allí, en ese título y subtítulo, ya el libro está acabado. Ya nadie necesitaría leer ese libro. Ya es todo lo que va a encontrar en las 300 páginas, 200 páginas que tiene la obra, ya está allí resuelto. O sea, yo por eso invito a cualquier lector que lea El Gran Vidrio, tres autobiografías, suelte el libro. Ya con eso, su compra está, si lo compró, lo robó, no sé cómo adquirió ese texto. Ya con eso basta, no abra el libro, no lo abra, no lo lea, porque ya no va a encontrar absolutamente nada más que el axioma absurdo de que en un libro haya tres autobiografías. Es algo imposible, pero lo hice porque si yo hacía una autobiografía única, yo hubiera caído en la retórica propia de las autobiografías, cómo se hacen las autobiografías tradicionalmente, y mi mentira hubiera sido mayor. Recordé entonces que cuando yo era niño, que tenía unos genitales como más grandes que lo normal, ¿no? No recuerdo en este momento el nombre científico de esto, de esa
no sé si es anomalía o virtud, no sé. Y mi madre, comenzó a hacer negocio. Eso fue algo terrible para mi existencia. Empezó a hacer negocio mostrándolos a las otras mujeres de que nos reuníamos en unos baños de vapor, en unos baños públicos. Hacía alarde, ¿no?, de este tamaño de los testículos que tenía yo, de la bolsa, ¿no?, que lo contenía, del escroto. No sé, me da como algo de, no sé si quien me escuche podrá entenderlo, ¿no?, en términos científicos lo que quiero decir, pero vivíamos en una extrema pobreza y bueno, las demás mujeres venían a observarme, ¿no?, a observar. Mi madre ponía ciertas ceras, ¿no?, esas ceras que se usan para los bigotes, no sé si se conoce, creo que ya nadie usa eso. Son unas ceras especiales. Hay alguna gente que tiene unos bigotes muy finos, muy largos, una cosa como de otro siglo, ¿no? No sé, Mark Twain, no sé, pienso, ¿no? Y hay unos productos para los bigotes, y recuerdo que mi madre los descubrió, este producto, y con eso frotaba estos testículos, ¿no?, este escroto, para que adquirieran una pátina, un brillo especial. Y a cambio conseguía pequeños objetos, pulseras. Yo hasta ahora guardo una. Pulseritas, joyas, ¿no?, de plástico, caramelos, etcétera, ¿no? Ella había establecido un tiempo prudencial para la observación por este intercambio, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante para mí, de esa edad, el sentido del trueque, ¿no?, el valor que tiene el trueque, ¿no? Yo creo que a partir del trueque nosotros podemos romper, quebrar el sistema, ¿no?, el sistema capitalista. Yo creo que llegó a un punto en el cual yo sí siento, estoy casi seguro que está preparado para que el trueque sea el origen, ¿no? O sea, se supone que el trueque fue el origen del capitalismo, pero el trueque también va a ser el origen de su propia destrucción, ¿no? Cuando el sistema no dé más de sí, el trueque va a ser el agente principal. El trueque, ¿no?, es como, pues el trueque, puedo decir algo que no sé, se me ocurrió anoche, ¿no? Como que el trueque es el opio del pueblo, ¿no? Pero el opio para bien, ¿no? No el opio para mal, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer una transpolación, ¿no? Porque también podríamos discutir si el opio es bueno o es malo, ¿no? Entonces yo creo que occidentalmente se asumió muy rápido, ¿no?, que el opio era el malo. Entonces por eso Marx pudo llegar hasta donde llegó. Porque yo era muy feliz enseñando mis testículos con mi madre y haciéndola feliz y convirtiéndome pues en el soporte, ¿no?, de su vida. Es mucho más decente, es mucho más puntual, ¿no? Yo creo que solamente está dirigido para que ciertas personas sacien un espacio muy concreto, muy elemental de su curiosidad. Pero en cambio escribir es desnudarse por completo, ¿no? Es estar no solamente a expensas de que a uno lo miren, sino que también lo toquen, también abusen de él, entren en una relación que sin preguntar, ¿no? Yo siento que los lectores o los críticos, etcétera, la gente que lee esos libros, que me llegan información, me mandan cartas, me mandan anónimos, etcétera, ¿no? Siento que establecen conmigo una relación muy íntima, ¿no? Cosa que no puedo contar aquí, ¿no? Puedo contar, sí, que me enseñaba los testículos mi madre, eso sí, eso me parece que es lógico, está bien, pero las cosas que me escriben actualmente la gente, lo que me pide por escribir en estos anónimos, realmente yo creo que es peor, ¿no? Escribir es peor que mostrar los testículos.